Amigos, bienvenidos al ciclo que comenzamos hoy, Historias desde el Rinzai. Historias desde el Rinzai pretende, como lo dice ya su anuncio, registrar hechos, momentos, acontecimientos, instantes que el boxeo ha dejado en la historia a lo largo de noches memorables. Hoy comenzaremos con el recuerdo de una excelente pelea de un boxeador de la provincia de Santa Fe. Uno de los campeones que dio esta rica provincia, que desde Carlos Monzón y otros más, siempre estuvo presente brindando campeones del mundo. Se llama Néstor Hipólito Giovannini, Tito Giovannini, muchacho nacido en la ciudad de Rafaela y que después de una campaña interesante como amateur, abordó el profesionalismo, tuvo un intento de campeonato mundial frente a Jeff Harding, que no pudo lograrlo en Australia, y después consiguió en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, un 20 de junio de 1993, acceder a la pelea de campeonato del mundo frente al alemán Markus Bott. Ganó esa pelea en un fallo cerrado por puntos y significó que Tito Giovannini fuera el primer campeón mundial en la historia del boxeo argentino que registra la OMB, es decir, la Organización Mundial. Hecho estadístico que sin duda engalana una vez más la historia del boxeo santafesino. Y vamos a recordar en instantes su primera defensa, es decir, la revancha que le da al campeón mundial en ese momento, Markus Bott, por un fallo que se seguía discutiendo, le dio la revancha. La revancha fue el 20 de noviembre del mismo año, 1993, donde vuelve a ganar Tito Giovannini, y hoy vamos a recordar esa brillante actuación del rafaelino en una pelea intensa que acaparó la atención de todos los cables en ese momento en la República Argentina, y desde esa noche entonces vamos a recordarla en instantes con algunos comentarios que seguramente serán del interés de todos ustedes. Muy bien, amigos, lo prometido es deuda y las deudas se pagan. Estamos ya ubicados en ese hermoso, en ese coqueto, en ese estadio en la ciudad de Hamburgo, en Alemania, en un espectacular gimnasio donde Néstor Tito Giovannini, esta pelea que estamos viendo ahora, defendía el título que había ganado unos meses antes al rival, al mismo rival con el que está combatiendo, el alemán Markus Bott. Recordemos que Néstor Hipólito Tito Giovannini, que lo vemos con pantalón blanco, el pantalón de los campeones argentinos, el que los identifica, había ganado el título mundial crucero de la OMB, de la Organización Mundial, consagrándose el primer boxeador en la historia del boxeo argentino de lograr ese título en la OMB. Un título que en ese momento tenía como peso límite las 86 kilos, 182 gramos, 190 libras, pero que después se modificó y hoy el boxeador puede pesar hasta 90 kilos, 718 gramos, es decir, 200 libras. Este estadio es el Sporthal de Altdorf, en Hamburgo, y en ese mismo estadio, el 26 de junio de 1993, Tito Giovannini, el hombre de Rafaela de la provincia de Santa Fe, sorprendió a todo el mundo boxístico ganándole por puntos a Markus Bott. La fue pedida, la dieron inmediatamente y estas son las escenas de la revancha. 20 de noviembre de 1993. La pelea llegó con mucha expectativa, sobre todo para el lado del alemán, porque el alemán siempre había sostenido que lo habían perjudicado en las tarjetas, que él creía que había sido ganador, y bueno, entonces la mejor manera de mostrarlo era con la revancha que se dio. Tito Giovannini, un boxeador elegante, muy técnico, quizá le faltaba un poquito de pegada para las definiciones antes del límite, pero repito, de muy buena línea, muy inteligente y muy veloz para la categoría. Como ustedes ven ahora, miren los desplazamientos laterales, el movimiento que tiene para un crucero. Bueno, era y sigue siendo poco común. Markus Bott en la segunda pelea
encontró más problemas todavía que en la primera para poder solucionar los inconvenientes que le planteaba con la velocidad y con los movimientos el argentino, el santafesino. Aquí, ustedes vieron la primera caída que tiene el conteo de protección que recibe Marcus Bot. Todo eso, claro, fueron sumando puntos, ventajas que al final del combate resultaron inalcanzables para el alemán, que de esta manera no pudo recuperar el título. Y entonces Tito Giovannini, en la primera defensa, ratificó su condición de campeón del mundo, volviendo a la Argentina con expectativas de peleas más importantes, sin duda, que después, bueno, cosas del destino, no se le dieron la medida que seguramente él tuvo pensado, porque después, en la segunda defensa que hace, tiene que hacerlo con Dariusz Michalczewski, que había peleado en el combate anterior al que estamos viendo ahora, en la misma noche, frente a Sergio Merani, un cordobés, y había demostrado que era un boxeador agresivo, tremendamente implacable a la hora de definir. Y bueno, ahí pierde el título mundial Tito Giovannini. Ahí lo vemos en el rincón, es atendido por su hermano. Su hermano fue el que lo acompañó toda la campaña. Y ahí, asomándose también, fuera de las cuerdas, está Alcides Rivera, uno de los mejores entrenadores del boxeo argentino, hombre de Villa María, de Córdoba, que había estado en el rincón la pelea anterior, asistiendo al cordobés Sergio Merani. Usted ve la cara de Marcus Bot, aparte de ya algunas señales de los impactos, más que nada la cara de cierta desazón, de esa cara de que se daba cuenta que no encontraba la pelea, no encontraba la distancia, no podía resolver los problemas que le presentaba con la velocidad del argentino, y no lo pudo hacer en toda la noche. Fue una noche muy, muy fría. Recuerdo, tuve la satisfacción periodística de haberla relatado para toda la República Argentina. Esa noche hubo 16 grados bajo cero, con una intensa nieve. Habíamos estado muchos días allí acompañándolo a Tito Giovannini en sus entrenamientos, y Tito trabajó con muchísima responsabilidad, no tuvo ningún inconveniente a la hora de la balanza, dio muy bien el peso, y miren ustedes con qué agilidad se maneja un hombre que, te repito, ahí, si bien en la balanza había pesado algo más de 86 kilos, el día anterior ya en ese momento estaría cerca de los 90, ¿no? Habiendo comido muy bien la noche anterior, el almuerzo y todo lo que sucede con los boxeadores después del peso, que están muy, muy contraídos y suben no menos de 2 o 3 kilos al día de la pelea. La movilidad, la velocidad que tuvo durante todos los rounds, los 12 rounds, el santafesino que defendía la corona. Tito Giovannini fue el primero, el número uno, el primer campeón que en ese momento una incipiente, una joven organización mundial de boxeo le daba el título mundial en la categoría crucero. Miren ustedes con qué rapidez de mano. No. El Marcus Bot lo único que accedía durante toda la noche a tratar de aferrarse, de ensuciar la pelea, no encontró nunca el rumbo, jamás. Y sobre todo porque, repito, Giovannini siempre demostró en cada una de sus peleas mucha inteligencia para afrontar cada combate. Hay que recordar también que en su momento, antes de ser crucero, cuando también combatió en la categoría medio pesado, en el rincón de Tito Giovannini estuvo Carlos Monzón. Carlos Monzón lo preparó, le enseñó mucho a trabajar con esa izquierda en punta. Ustedes ven que lo hace, bueno, indudablemente tratando de asimilar todos los conceptos de Carlos Monzón. Con Carlos Monzón ganó el título argentino en el Luna Park, hizo una muy buena campaña, y después, bueno, ya cuando va en busca de los títulos internacionales, ya Carlos no entrenaba. Antes de esta pelea, y en categoría medio pesado, Tito Giovannini había tenido un intento mundialista. Había sido en Australia con Jeff Harding. Y no, ahí no pudo ganar. Había perdió por puntos. Se quedó con las ganas, que después pudo concretar cuando le salió esta pelea en Hamburgo. Que vamos a ser sinceros, ¿no? Cuando él gana el título, en junio del 93, como decimos nosotros aquí, había ido de punto. No le daban posibilidades
lo miraban todos de reojo y decían, bueno, tiene una oportunidad, pero seguramente no va a poder ser campeón del mundo. Y bueno, sorprendió a todos con una gran actuación. Y aquí en la revancha también, aquí consolida todo. Aquí termina uno de los rounds, todos los rounds le fueron favorables, obtuvo ventajas importantes en los jurados, en los tres jurados. Los jurados, recuerdo muy bien, uno se llamaba Bill Lurch, de Norteamérica, le dio, fíjense quién está en pantalla ahí, Mickey Rourke, el actor, que en ese momento tenía ganas de boxear, peleó en la primera pelea, ganó por nocaut, en una pelea, bueno, con un ignoto boxeador, creo que ganó por nocaut en el segundo o el tercer round, y se llamaba Thomas McCoy, se llamaba el rival de Mickey Rourke, y muchísima gente, sobre todo muchas mujeres, fueron a ver porque estaba él, y en ese momento él estaba en plena gloria porque había estrenado la película 7 semanas y media, algo así, me recuerdo el nombre exacto, tenía mucha popularidad. Bueno, las tarjetas fueron la de Billy Lurch, 118-109, la del otro norteamericano, Dan Ralsevich, 117-110, y Antonio Palermo también, 117-110. Es decir, el fallo favorable a Néstor Tito Giovannini fue unánime y amplio. El referee, el hombre que condujo las acciones, que ustedes lo ven allí, muy elegante con su moñito, se llamaba Joe O'Neill, norteamericano también. Fue una gran noche para el querido Tito Giovannini. Ustedes ven, el desarrollo de la pelea fue casi todo igual. Giovannini con velocidad, con esa izquierda en punta bien a lo Carlos Monzón, poniéndole una distancia que nunca pudo acortar. El alemán lo desorientaba totalmente con los pasos laterales, con mucho movimiento. Y después, claro, a lo largo de los rounds, se fue dando cuenta que sus ventajas eran inalcanzables y bueno, entonces hizo lo que aconsejaba, evitaba a lo mejor los cruces, aunque Marcus Bott no era un hombre de pegada que pudiera complicar, no era noqueador ni mucho menos, y técnicamente era muy limitado. Ustedes ven que era muy, pero muy limitado. Tenía nada más que un paso ofensivo siempre vertical, o sea, siempre avanzaba en línea recta, no tenía ningún tipo de combinación. Y cuando se le complicaba un poquito la cosa, Tito Giovannini, con inteligencia, usted, como vieron recién, lo tomaba, esperaba el break del árbitro y seguía con su libreto, del cual no se apartó y le dio buenos resultados, ¿no? Un argentino que ganó en un lugar donde otros argentinos no habían podido y donde siempre quedó un muy buen recuerdo para alguien que se despidió de la vida aquí en Rosario, el querido Goyo Peralta. Gregorio Peralta, el rival eterno de Bonavena, se radicó en Hamburgo, y en Hamburgo es una verdadera, hoy, figura muy recordada. Es muy común ir a los gimnasios y encontrar la foto de él recordándolo con mucho afecto. Bueno, acá entonces el punto final, como les dije, las tarjetas. Fallo unánime para Néstor Tito Giovannini, el hombre de Rafaela, y recordar entonces su paso por el Campeonato del Mundo crucero cuando le ganó a Marcus Bott en Hamburgo, en Alemania. Bien, amigos, interesante la pelea, ¿no? Buena la actuación de Néstor Giovannini, que de esta manera, con lo que hemos visto, hacía su primera defensa del título mundial crucero de la Organización Mundial. Gran pelea de visitante, sorprendió a todos, ya lo había sorprendido cuando él gana el título del mundo, pero aquí en la revancha consolidó su título de campeón y demostró que aquella pelea donde había ganado la corona no era una casualidad. Espero que hayan disfrutado de la velada de hoy. La promesa de reencontrarnos con otra historia del ringside próximamente. Hasta ese momento, simplemente les decimos gracias y hasta siempre.